Hoy vamos a hacer algo súper rico y lo más fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. El chef Benito destroza a Anaí por sus enfrijoladas. Ella le pide disculpas. Mediante su cuenta de Twitter, el juez de MasterChef México, Benito Molina, criticó la receta que presentó la cantante. El juez criticó las enfrijoladas de la cantante, lo que tachó como destrucción y falta de respeto hacia la altura mexicana. Además de que el video está para vomitar. Esto no impidió que lo hiciera de nuevo. Anaí comparte una nueva receta de lechuga. A la cantante y actriz parecería no le ha bastado las burlas en redes sociales, pues ha compartido otra receta. Pero veamos algunos otros detalles. Vamos a hacer unas enchiladas con lechuga. Yo aquí tengo pollito orgánico. Le ponemos así pollito. Mira, lo voy a voltear para que lo puedas ver mejor. Yo preparé una salsita con jitomate molido, cebollita, un poquito de ajo. Lo único que vamos a hacer es bañar esto con nuestra salsita como de enchiladas rojas. El chef Benito Molina, famoso por su participación como juez en el reality de cocina MasterChef México, también se unió a las críticas que internautas hicieron a la cantante Anaí por sus enfrijoladas. A través de la cuenta de Twitter, Benito dio su crítica en la que destroza a la cantante y menciona su enojo, que no solo es parte de la forma incorrecta de preparar esta receta, sino que también por afectar la gastronomía del país ante los ojos del mundo. A través de redes sociales, el chef Benito Molina peleó con los fans de Anaí luego de que indicaron que su video era bueno, pues las tortillas de nopal son saludables. Lo anterior luego de que Anaí se viralizó por subir un video donde muestra cómo hacer enfrijoladas, un platillo mexicano. Simplemente hacerlas así, muy sencillas, solamente con el frijolito, que además es proteína, y le das así como la consistencia rica, llenitos de salsita, de frijolito. Y encima le puedes poner, claro, si le quieres poner crema, cebollas, lo que quieras, se lo pone. Yo le pongo un poquito de quesito y listo. Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo. Ustedes, los mexicanos, siempre criticando a sus compatriotas, siempre burlándose de ellos, son muy cizañeros y mala gente, indicó un usuario en redes sociales por las críticas a Anaí. Ante esta situación, el chef Benito tachó de destrucción y falta de respeto hacia la cultura popular mexicana tras el comentario del usuario en Twitter. Nosotros, los mexicanos, nos indigna profundamente que una cantante de terror, por eso es mi opinión aparte, destruya y falte al respeto de esta forma a una receta de la cultura popular mexicana. Su video es para vomitar, además de insinuar que las tortillas de maíz no son sanas, respondió el chef Benito. Luego de estas palabras, el usuario contestó que gracias a ella, el mundo y personas de varios países conocían parte de la cultura mexicana, por lo que el chef no se quedó callado. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y están cocidos solamente con agua. No le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor, pues le puedes poner un poquito de hierbas, no sé, albahaca, tomillo, lo que le quieras poner. Pero lo único que hacemos... Ah, claro, otra versión puede ser, adentro de la tortilla puedes poner pollo, puedes poner otro queso, puedes poner tofu, lo que quieras. Pero tal parece que a Anaí no le importa ser criticada. Mejor, ella se ríe de sí misma, pues no hace caso de las críticas y burlas de las que fue víctima durante los últimos días con su video de las enfrijoladas. Por eso ahora, de nueva cuenta, ha sorprendido con una nueva receta que también está para reírse. Resulta que Anaí se burló de sí misma y compartió otro video aclarando que también es viejo y que ella está haciendo una receta de enchiladas de lechuga con queso orgánico, que también ha arrasado con la crítica, al punto de llevarla a la ridiculez. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.